Hoy cocino musaca griega. Fantástico. Pero ¿sabés qué tenemos de postre? No te vas a comer antes de que saque, ¿eh? ¿Para que los platos? Dale, te ayudo. ¿Quién te preparó todo eso? Ay, ¿quién te lo va a preparar? Roxana, que es una genia total. ¿Sabés qué es esto? Un postre helado. ¿Te cuento qué tienen? A ver. Porque vos me preparás, siempre me decís vos lo de lo tuyo. Pero algo te voy a decir yo del postre, porque del postre sé más yo que vos. Hoy sorprenderemos. Este es un postre gourmet, totalmente especial, pensado con mousse de manzana, con nueces acarameladas y canela. ¿En serio? Acompañado con helado de vainilla y con un toque muy especial de trocitos de chocolate blanco. ¿Querés probarlo? Por favor. Dale, yo probo un poquito. Igual no le decimos al invitado. No, no decimos nada. Esto lo probo yo. Bueno. Ah, y yo voy a probar. Dale, por supuesto. Y una nucecita. ¿Viste que siempre nos piden cuando fuera? ¿Les damos o los de afuera son de palo? No. Los de afuera van a querer probar. Al freezer, plantemos y esperamos a nuestro invitado. Ya mismo. Vale. Que no se caiga porque vamos a tener un problema. No, obviamente. Dale, guardalo nomás. Buenísimo. Marce, qué bueno que llegaste. Bienvenido. ¿Qué decís, Eugenio? Bienvenido, En Indigo seguimos creciendo para que puedas renovar tu casa, comercio o tu creatividad. Búscanos en la sucursal más cercana y sigamos creciendo juntos. Pinturerías Indigo. Marcelo, nos contabas que esos sabores te traían algo. ¿A qué te traen esos sabores? Y bueno, yo creo que los sabores tienen mucho que ver siempre con la infancia, ¿no? Con esos recuerdos que vienen a través del gusto. Creo que el olfato y el gusto son los más rememorativos, ¿no? Sí. Los,
las cosas que te permiten rápidamente volver... Llevarte algo. Llevar al pasado, ¿no? La cocina rememora. La cocina sí. Rememora. Y por ahí, bueno, la canela con... Aparte son dos gustos complejos, ¿no? Porque no son ni picantes, ni dulces. Los dos son muy fuertes, tienen un sabor fuertes, muy especial y fuerte. Sí. Pero nuestro chef ha logrado unirte estos dos sabores. ¿Te tiene intrigado me eso? Me tiene intrigado qué es lo que vamos a comer, porque sinceramente no sabía que se podían juntar en un plato. ¿Y te gusta cocinar? Me gusta cocinarme para mí, cocinar para la gente querida así de la casa, me gusta. Después hay algunas experiencias que son más complejas, ¿no? Vengo de un asado en Tandil. Ajá. Donde creí que éramos 4, al final eran como 15 y bueno, se me complicó el fuego, todo. ¿Y hay algún sabor así que digas, bueno, esto lo extraño porque me hace acordar a mi abuela, me hace acordar a cuando vivía en tal lado? No, creo que la canela tiene mucho que ver con el arroz con leche de chico, de mi vieja, que era una comida que ella hacía. Y bueno, con mi abuela también quizás la nuez moscada me hace acordar. Mi abuela era pintora. Y bueno, recuerdo sus platos que eran muy chiquitos. Ella hacía como muchos platos muy, muy pequeños, ¿no? Era como un cuadro. La mesa de ella tenía algo que ver como con... Tenía que ver con el arte. Con el arte. Entonces eran como muchos platitos chiquitos. Y bueno, ella usaba nuez moscada... En muchas de las cosas que armaba. Así que bueno, me traen por esos dos lados. Bueno, venís de una familia de artistas, ¿no? Abuela, bisabuela, tíos, ¿no? Todos sí, tengo como una aristocracia ese lado. Me perdí la otra aristocracia que quizás me hubiera permitido... gracias, ¿eh? Por favor. Me hubiera permitido estar más cómodo, pero bueno. Por suerte tengo ahí, por el lado de mi viejo... todo lo que tiene que ver con el teatro y por el lado de mi madre todo lo que tiene que ver con la plástica, la pintura y demás. Y una tradición muy fuerte por el lado teatral, muy fuerte, que se remonta a los Podestá, a una familia antológica del teatro argentino. Bueno, sí. Allí hay abuelos, abuelos dueños de teatro, tíos abuelos que son... escritores de teatro, Orfilia Rico, que hoy la juventud no lo conoce, pero es una de las actrices cómicas más importantes que tuvo el teatro nacional, que bueno, obras como de la Ferrero, de Florencio Sánchez, se hacían para ella. Sí. Y bueno, todo eso es una tradición familiar que lamentablemente mi viejo y mi tío la cortaron, ¿no? Porque mi viejo fue odontólogo. Y mi tío era médico, así que cuando yo llegué ya había toda una tradición ahí en medio que se había un poco perdido. Aparte, mi hijo se había venido por acá. Sí, extrañamente, porque yo no sabía por qué razón. ¿Ah, no? No. Yo, indudablemente, escuchaba las historias de mi viejo y todo, pero entro al teatro de un lugar que no tenía que ver exactamente con eso. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño brindis por eso. Me parece, por supuesto, un brindis. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Gracias por haber venido acá a cenar con amigos, a disfrutar de esta comida, que hoy le vamos a preparar algo muy especial y todavía que el chef todavía no sabe, pero creo que ya le podemos develar lo que va a comer. ¿Adelantamos algo? Sí, dale, adelantale algo. Como primera unidad de medida, sí. Te hice una tapenade de lentejas caseras. Con pasta de ajo. Ah, mirá, qué rico. Ah, no, tremendo. Pero vale porque tremendo, excelente. Nos vamos. Y una tablita de quesos. Buenísimo. Mira, yo te voy a ir preparando, ¿te parece? Dale, mientras vamos charlando, yo te voy a ir preparando. ¿Y esto es qué es? ¿Lenteja? Lenteja. Sí. Pasta de ajo. Sí. Aceite de oliva. Sí. Miel y limón. Tremendo. Me gusta. ¿Vos venías de una salida al mediodía? Bueno, esto termina la noche de una manera muy especial. Bueno, ¿referentes en tu vida, Marce? Y por el lado de lo teatral, yo tuve un... Hay un director de Buenos Aires, cuando yo era bastante joven, que venía acá a dar clases, que era Horacio Medrano, ¿sí? Que es un director reconocido argentino. Bueno, con él empiezo un poco a trabajar... en cuanto a todo lo que tiene que ver con el teatro y eso. Norma Belfiore, antes, ahora y siempre.
Rawson 1245, Mar del Plata. Tu carrera, Instituto Bristol. Licenciatura en Turismo y Hotelería. Licenciatura en Comercio Internacional. Títulos oficiales. Bristol, el Instituto Superior. Perfumerías La Casa del Peinador, tu perfumería profesional y ACP. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Yo quiero algo también. ¿Vos sabés que, ¿vos sabés que siempre me piden de afuera? Voy a tener que llevarles algo, ¿te molesta? Llevarles no. Así yo puedo tragar. Dale, vos traga tranquilo. Si no es imposible. ¿Vos sabés que no hay nada peor? Nada peor que le pregunten a un invitado algo y después le den algo para comer. Por esto comemos es lo que acabo de hacer. Entonces vamos a llevarle, mirá, mirá, esto es para ¿de vos? ¿Qué se trata? Ahí está. Está buenísimo. ¿Sí? Muy rico. ¿Te gustó? Muy rico. Bueno, me decías... Y después, bueno, Pucho Medrano, ahí, cuando él tenía un taller en el Club Quilmes abajo, había un espacio donde se usaba, bueno, de taller. Sí. Y ahí se genera un grupo grande de gente que después salió de ahí. Entre ellos el Teatrantes, que es un grupo de teatro también sí. Muy reconocido en Mar del Plata. Y empezamos ahí un poco a trabajar y empecé un poco ahí a trabajar con él en lo que sería después, bueno, la dirección y demás, ¿no? Yo lo que sí venía escribiendo de antes, yo me escribía poesía, escribía cuentos. ¿Pero tenías pensado así que podía ser tu medio de vida? Sí. ¿Sí? ¿Ya ves? Siempre, una cosa rara, pero ajá. Sí. Pero ¿y cuándo dijiste, bueno, de esto es lo que yo de voy a vivir? De chiquitito. ¿En serio? No, de chiquitito, chiquitito, ¿eh? Mirá. De chiquitito, sí. Yo viajaba a Buenos Aires a visitar a mi tío abuelo, que era escritor. Sí. Y que vivía con María Esther Podestá, que es la última de los Podestá. Sí. Que eran los ojos más bellos del teatro argentino. Uh-huh. Ellos dos vivían, él vivía en una... Yo lo viví toda mi vida a mi tío, prácticamente en una cama con una botella de whisky. Y pero, hablando de teatro. Pero a veces de esa manera, imagen, ¿no? Que llegan mejor las ideas. Llegan mejor las ideas. Y bueno, lo iba a visitar a él y bueno, ahí empezaba a ver todo ese mundo que me contaba y demás. Y ahí empecé a escribir. Pero escribía poesía y me acuerdo de los viajes en tren de Buenos Aires a Mar del Plata, escribiendo en el... No te puedo creer. Sí, como un ñomo ahí, o sea, un enano maldito casi, pero bueno. ¿Y qué escribías? Poesías. ¿Todo poesías? Sí, aparte era muy trágico era. Terrible. Sí, sí, sí. Me encantaba, por ejemplo, Edgar Allan Poe, ¿no? Que sabe sí, que es un poeta sí, maldito. Sí. Bueno, sí, me encantaba. Sí. Me encantaban las historias de muertos y de todo eso. Historias que le gustan a los chicos. Para, ¿y después se las leías a alguien? Mi mamá era como la receptora, mi abuela también. No tenía amiguitos. No quería jugar conmigo. Nadie quería jugar con Marcelo. No, un cuento no. Un cuento no, Marcelo. No, vos sabés que mi primo, mi primo de Buenos Aires, me perseguía gritándome poeta, que era medio como decirte maricón. Cansé, claro. Entonces, pero pasé la prueba. Igualmente tuve, en realidad tuve una infancia y una adolescencia muy, muy de amigos, muy de atorrante de barrio, muy de deportista. O sea que se mezclaron los dos aspectos. ¿Deportes hacías? Sí, sobre todo rugby. ¿Vas al rugby? Sí, juego al rugby. Ay, qué lindo deporte. Porque es un deporte donde el tercer tiempo es muy importante. Es muy importante para la bebida. Es tan importante como empezar a jugar. Es tan importante como la bebida, exactamente. O más. ¿A dónde jugabas? ¿En qué club? Jugaba en Sporting. Jugué casi hasta los 26, 27 años. Jugué en el seleccionado de Mar del Plata. Ajá. Sí, sí. Jugaba de apertura en la época que Porta era... Sí, era Porta. Era Porta para todos. Jugué. Lo que tiene el rugby, sobre todo, es el tema de la camaradería. Sí. Tiene mucho que ver con el teatro, porque es un deporte colectivo, sí. No es un deporte... No es individual. Hay destrezas, por supuesto, individuales, pero está el gordo, está el petiso, está el grande, está se el que corre mucho. Si no hay equipo... Hay personajes principales. Hay personajes principales y hay personajes secundarios. Secundario. Es así. Así que tiene una relación directa con el... Y sobre todo lo colectivo. Sí.
que tiene algo de lo político que tiene el teatro, ¿no es cierto? Bueno, vos hablabas de lo político y yo te paso para otro lado, ¿no? Porque, ¿qué lugar ocupa la política en tu vida? Y es total. Yo creo, todos somos políticos, digo. Sí. A mí me extraña a veces cuando encuentro un funcionario o algo y dice, no, yo no hago política. Yo no hago política, te dice. Bueno, sí. No, entonces bueno, no vive en la polis, no vive en la ciudad con otros ciudadanos. Exacto. ¿No? Y creo, sobre todo, que en la Argentina y en nuestra provincia y en nuestro país no podés dejar de ser ajeno a dar una respuesta y dar. En la Argentina del país, en el mundo, en el digo. Mundo. Hoy la ecología, hoy los derechos humanos, no, hoy. Que está totalmente globalizado. Problemas todo. De género, digo, todo tenés que estar permanente tomando una opinión, una actitud, un accionar. Y el teatro es una herramienta para mí política. Exactamente. Total. Bueno, de crítica bastante fuerte, ¿eh? Contra el sistema, sí. Contra que a veces está cosas difícil, específicas. ¿No? Está muy difícil. Está difícil. Vos está pasaste difícil. Por varios cargos políticos. Sí, estuviste sí. Secretario de Cultura de la Municipalidad, director del Auditorium. Pasaste por algunos cargos. Sí, y salí indemne. Saliste muy bien, te digo, muy bien. ¿Cómo los transitaste? No, los transité con tranquilidad, con la seguridad de que estaba de paso y que había que tener cuidado con hacer las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Trabajé mucho, yo siempre digo, yo soy un tipo muy inteligente, trabajo mucho. Claro. O sea, tengo que ponerle muchas horas al trabajo, cosa que uno a veces no ve, ¿no? Uno... Bueno, pero no sos un improvisado, llegás con un... ¿no? A la función, con algo pensado, con pero lo que querés hacer. Pero fui bastante audaz cuando acepté, te digo, la primera vez, cuando entré al auditorio, sí. Yo no tenía la más mínima idea. Sí, eras muy joven. Era bastante joven. Sí. Y no hablemos de edad, por supuesto, no, porque a mí no me la preguntes. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Por supuesto. Pero no. Lo que yo enseguida hice fue apoyarme en la gente de la ciudad. Uh-huh. Abrir el juego a la gente de la ciudad y eso es lo que me ha servido siempre en la vida. Es verdad, abriste mucho a los teatristas marplatenses para que se integraran, ¿no? Sí, sí, en realidad a todos los músicos. Sí, y demás. Por supuesto, y teatristas digo, pero en realidad sí, la cultura, sí. ¿No? Lo que en general la gente piensa que, qué sé yo, que poniendo la pata a alguien vas a subir, y es al revés. Cuando totalmente. Vos ayudás a otro, ese te empuja para arriba, después te empuja a otro y te empuja a otro. Y eso ha sido es un tip. Un lema. Un lema que he trabajado, que es tratar de facilitarle las cosas al otro, y eso va a hacer que te faciliten las cosas a vos. Y después, laburar. Aparte, el arte, la cultura, ¿no? Como una herramienta también para salir adelante, para trabajar desde otro lugar. No, yo estoy convencido que la cultura es la herramienta transformadora más potente que tiene, ¿no? Totalmente. El ser humano. Totalmente. La comida sí. Es una de las especificidades de la cultultura más importante también, ¿no? Que somos lo que comemos, somos lo que... No, somos lo que... Vos lo dijiste. Somos lo que, somos lo que comemos. Está. Y hoy vamos a comer. Hoy que comemos todavía no dijimos que comíamos hoy. Todavía está intrigadísimo. Ya le podemos decir, Leo. No, se lo vamos a decir. Ya le podemos decir. Vamos a hacer una musaca griega. Ah, que se unen estos dos ingredientes. No sabía que vos sabías. No sabía que llevaba los dos, mira. Musaca griega. ¿Qué lleva, Leo? Ralladura de limón. Sí. Anís estrellado. Sí. Yo le pongo un poquito de clavo de olor. Sí. Cordero. Vino blanco, menta fresca. ¿Para te esperabas esto? Berenjena grillada. Para nada. Papa, salsa blanca, mozzarella y así se va repitiendo. Es la lasaña mediterránea. Burdamente. Bien, ¿no? Bien. Es la lasaña mediterránea. Estuve en Grecia, pero es que no comí mozzarella. ¿No comiste? No, bueno, estuve en Grecia, no. ¿Viste? Tenías que venir a comerla acá. No, la he comido acá en Argentina. Sí. Esta noche. No con cordero. Mirá, el original es con cordero. Yo lo aprendí con cordero, sí. Ah, mirá. Esta noche nos traspolamos a Santorini. Perfecto. No te moderabas. Estuve en Santorini. Pará, ¿estuviste? Escúchame, me dijeron que fuiste a la que te criaste. Fui a la que me crié. ¿Sí? El restaurante fantástico. Del señor que la se come bárbaro, de maravillas. La pasé bárbaro. ¿Sí? Me senté ¿comiste una mesa bien? Larga. Tenés que decir que sí. Sí, comí bárbaro. Perfecto. No, comí muy bien. ¿Qué comiste? Vos sabés que no me acuerdo, porque le decía a él que yo como mucho afuera por el tema del teatro. Sí. Mucho. Entonces, claro, haces otras, ¿no? Y porque salen tarde. Sí, siempre. Y
fui hace como 3 años. Claro, y cuando, después cuando me, siempre inicio. Quiero ir, sí. Pero me cuesta porque tengo que reservar. Bueno, ahí está, pará. Guada, ¿estás por acá? Sí. Bueno, Guada, anda reservando un lugar para la semana que viene que va a ir a cenar. ¿Está bien? Musaca. Ahí está. La musaca o otro plato. Otro plato. ¿Qué vas a probar acá? ¿Me vas a ayudar a cocinar? Sí, me encanta. Tengo una tarjeta para vos. Gulas el sábado que viene. ¿Esto? Sí. Dale. Necesito que... Porque la idea es que me dijiste seamos, que cocinabas, por eso. Cocino perfecto. Bárbaro. No como cocinabas, todos cocinan, todos colaboran. ¿Tal cual? Un centímetro. Mira, mientras yo le voy también... Vos colaborás con vos, me parece. Un poquitito menos. Yo colaboro. Yo como a full. Ay, encima, viste que más chiquito te dijo. Sí, pero me dijo un centímetro y no sé si... ¿Qué estás poniendo es ahí? Un aceite de oliva. O medio centímetro. Porque la vamos a grillar, la berenjena. Bueno, ¿qué te dejó la función? ¿La función pública? Sí. Enemigos. No, no. No, mentira. Todos te quieren en la ciudad. No. Mucha experiencia. Mucha experiencia. Es muy enriquecedor cuando podés ayudar. Uh-huh. Cuando ayudás a alguien, cuando le abrís la puerta a alguien, sobre todo a gente joven. Siempre teníamos programas para sí. La gente joven, teníamos programas de inclusión, cuando incluís, cuando podés dar una herramienta, esto que vos decías de la cultura como herramienta, ¿no? como forma de vida. Claro. Teníamos programas, había un programa que se llamaba, que sigue existiendo. Y experimentar desde la cultura, pero ¿no? Totalmente. Crear, divertirse, pasarla bien. No, sobre todo es eso, digamos, la cultura no... Jamás puede ser triste, puede ser melancólica. Sí. Que sea un fado, un tango. Sí, por supuesto. Pero triste no. No. Y bueno, tenemos programas de inclusión. Uy, que no me vea. No. Vamos a dejarlo. Ya se lo pasamos. Por eso me di vuelta, porque sabía que podía pasar. Por eso me di vuelta. No pasó nada. Por acá no ha pasado nada, Leo. Es que me quedó el culito. Y no es tan sencillo. No, no es sencillo. Acá esta parte eso nada. Eso me igual... parece que ahí, mira, agárralo. Estoy con... bien, estoy bien. ¿Está bien? No, estoy. Bueno. Lo que pasa es que... Así no. Así no, diría cámaras. La señora. ¿Cómo vengo? Excelente. Ah, ¿te animás a ensamblar la voz? ¿Qué es ensamblar? Ensamblar la sangre, armarla. Sí. ¿Vos pensaste que venías a comer nada más? Yo creí que venía a comer. No, de ninguna manera, acá tenés que trabajar. ¿Y estás trabajando ya en algún nuevo proyecto como director, como dramaturgo, como escritor, como director? Qué buenísimas las últimas obras que fui a ver, me encantaron todas. Ah, mira vos, ¿qué fuiste a ver? Te puedo contar. Sí. Penélope, me encantó. Penélope en viaje. Con Karina. Bueno, tiene que ver con... Sí. Con la musaca, porque sí, tiene que ver. Que yo ya hablaba de Grecia. Yo fui a Grecia de grande porque cuando era chico me encantaba la mitología griega y demás. Y bueno, y ahora terminamos haciendo una obra que me propuso Cecilia D'Angelo, que es la coautora y codirectora de Penélope. La idea era contar la saga de Ulises, la Odisea, que todos más o menos conocen o han escuchado. Y contarla desde otro lugar. Uh-huh. Y ahí aparece la figura de Penélope, empezamos a jugar con eso y finalmente, ¿lo vas a hacer vos? La primera capa, la primera capa. No te quiero interrumpir. No te quiero interrumpir. Primero me ofrecés, después me... No, claro. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué proyecto tenés? ¿Qué vas a hacer? Estoy como en muchos proyectos. Sí. ¿Alguno muchas que me cosas. Contar? No, te cuento más. Perfecto. Básicamente casi bien? Todo. ¿Bien? Fantástico. De dirección, ahí estamos armando una obra de Daniel Veronese. Daniel Veronese es un escritor más o menos de mi edad, porteño, que muy particular también su literatura, bastante dolorosa, bastante encriptada, qué sé yo. Una obra que tiene un título muy largo y le voy a pifiar en algo. Ajá. Que se llama... Formas de hablar de las madres de los mineros esperando que sus hijos salgan a la superficie o parecido. Sí. Te salió bien. Si te aprendiste el título. No, si salís la cartelera necesitas tres paños. Bueno,
Eso lo estamos haciendo con tres actores marplatenses. Hay un trabajo muy interesante que también tiene, va a tener mucho que ver el espacio. Yo trabajo con, no trabajo con escenógrafos, todo el trabajo espacial y de vestuario y demás en general nace de el trabajo grupal, del mismo trabajo de los actores. Por eso te decía hoy que qué importante era, ¿no? Todo lo que armás. Yo no traigo un escenógrafo, porque no me parece mal, pero no es mi técnica. Sí. Que venga y componga sobre lo que él se imagine y demás. No, el espacio se va creando. Se compone del mismo lugar. Se va creando con los actores y va apareciendo. Ajá. Como un espacio y una escenografía y luces y demás. Chicos, no tenés que interrumpir, pero ¿sí, no? Es la hora de comer. Es la hora de comer. Es la hora de comer. Vos sabés que para antes de irnos a la mesa, perdón, Leo. Por favor. ¿Quién es Marcelo Marán? ¿Quién lo dice? Yo lo tengo que decir. Sí, vos lo tenés que decir. Yo ya te conozco, yo ya sé que sos. Decilo vos. No, soy un escritor de teatro que se metió en algún momento a hacer un poco de gestión cultural. Y que quiere, él lo dice así, yo soy un escritor y que quiere volver a ser un escritor de teatro y pasar sus años tranquilo. Bueno, tomando vino y comiendo musaca. Ahí está. Porque va de la mano, ¿no? El buen comer con el buen beber. Un sibarita. Es un sibarita, exactamente. Eso. Bueno, nada mejor entonces, mirá. Regalito. ¿Sos coqueto, Marcel? No sé. Sí, sos coqueto. Sí, me hago que no. Sí, pero lo sos. Sí, pero tengo esa cosa setentista, viste, no, que no podemos. No, sos coqueto. La casa del peinador para que sigas súper coqueto entonces. Ah, mirá vos. ¿Eh? Bueno, gracias. ¿Para qué bueno? ¿Te gustó el pancito? Me encantó. Bueno, más te van a gustar las masas de pan para mí. Bueno. ¿Eh? Para que las comas. Me dijeron que viene con sorpresa. Viene con ¿verdad? Sorpresita, es verdad. Bueno, y para que cuidarla que nadie las pise. Cuídale para que vos tengas tu propia cena con amigos. Sí. Después te tomás el vinito entonces. Me encanta. ¿Eh? Después te tomás un vino. Bueno, muchas gracias. Y nosotros los dejamos acá porque nadie te los va a tocar. No sabemos. Esperá, no sabemos. Vamos a servirnos un poquito más de vino y nos vamos a ir a la mesa. Dale, si cenamos, dale. ¿Te parece? Buenísimo, me encanta. ¿Sí? Dale, vamos a ir yendo. Vamos a agarrar el pancito, lo vamos a agarrar nosotros. ¿No? Acá esto nos lo llevamos nosotros. Todos nosotros, sí, lo me llevamos. Bárbaro. Dale. Listo. ¿Nos vamos para la mesa, Leo? Dale, nos vamos para la mesa, acompáñame. Like a day, but yours don't hurt me.